Necesidad de competencias en los países de la Unión Europea y España. Mirad, este gráfico muestra que la mayoría de las ocupaciones con alta demanda en España requieren alto dominio de informática y electrónica. Las barras en oscuro indican un déficit crítico. Es decir, se buscan en nuestro país profesionales de la electrónica y la informática. Tanto graduados medios como superiores, formación profesional de grado medio, como superior, como graduados, etc. ¿Vale? Y el déficit es crítico. Las barritas azules es un déficit, pero no es un déficit crítico. Finlandia está en el mismo caso que nosotros. Austria, Luxemburgo, Italia y Polonia tienen un déficit crítico de estos profesionales. ¿Vale? Y además son, lógicamente, dado este déficit, son las ocupaciones con fuerte crecimiento en los salarios y en el empleo, ¿vale?, que requieren estas competencias. Bueno, pues tenemos déficit de formación aquí. Necesidad de competencias o de competencia matemática. También tenemos déficit, ¿vale? Fijaos, ahí estamos. España tiene un déficit crítico también de competencia en graduados en matemáticas. Yo doy clase en la Facultad de Matemáticas en horario extra y no hay licenciado en par en matemáticas, ni graduado. Es más, los estudiantes que se matriculan en el máster en el que yo trabajo, tratamiento estadístico de la información, tratamiento estadístico y computacional de la información, muy pocos chicos empiezan el máster sin trabajo, pero esos pocos que empiezan sin trabajo, antes de Navidad ya están trabajando. Hay un déficit muy importante de matemáticos, ¿vale? Sobre todo matemáticos aplicados, digamos, ¿vale? Bueno, el uso de las destrezas en el puesto de trabajo, como se he dicho antes, el índice, se construye un índice con cuánto usas la lectura, no cuánto usas la lectura, sino cuántas veces escribes cartas, cuántas veces tienes que leer un documento con instrucciones, etc. Bueno, pues esto está ordenado por el uso de las matemáticas, como veis, ¿vale? De menor a mayor. Bien, en nuestro país, bueno, empezamos por la OCDE aquí primero. Las destrezas más utilizadas son la escritura y la resolución de problemas, ¿vale? La escritura es la barra más larga y la resolución de problemas, ¿de acuerdo? Y los que menos, pues las matemáticas, ¿vale? Ahí está, y las tecnologías de la información, ¿de acuerdo? Y en España, la frecuencia de uso de estas destrezas, pues es inferior claramente a los promedios, desde luego en matemáticas, pero también se ve en las otras, ¿vale? Y la resolución de problemas también, ¿de acuerdo? Estamos por debajo del promedio en el uso de estas destrezas en los puestos de trabajo. Una explicación la veremos en unos minutos. ¿Vale? ¿Y qué ocurre entre los trabajadores indefinidos y los temporales? ¿No? La polémica que hay con los contratos, la cantidad enorme de contratos temporales que se fijan, ¿no? que se firman, perdón. Pues los contratos, los trabajadores con contrato temporal, aquí está representado las diferencias. ¿Vale? Las barras no son cuánto tiempo, cómo de frecuente usa la lectura un empleado indefinido o uno temporal, sino la diferencia entre el indefinido y el temporal. Indefinido menos temporal, ¿vale? Pues como veis, de acuerdo, en España, que está la primera ahí en el ranking, es donde más diferencia hay en el uso de estas competencias entre trabajadores indefinidos y trabajadores temporales. ¿Vale? Muy por encima de otros países y, desde luego, muy por encima del promedio OCDE. ¿De acuerdo? Entonces, claro, competencias que no se usan, competencias que se pierden. ¿De acuerdo? ¿No? O sea, si uno terminó, imaginemos, su graduación en una determinada competencia y resulta que no ha podido utilizarla, ¿qué ocurre? Pues que la va perdiendo poco a poco, a mucha mayor velocidad que obviamente uno que la esté utilizando, ¿vale? Las competencias se pierden con la edad, eso también lo sabemos. Pero claro, una cosa es perderlas de manera rápida porque no las estás utilizando y otra cosa es perderlas de una manera natural por el paso del tiempo, ¿vale? Bueno, hay unos puntitos aquí, en fin, espero que esto no resulte muy
no es muy, digamos, duro de entender. Cuando, en todas estas, claro, hay algunos factores, digamos, no solo el uso que se hace, ¿no? No influye solo el uso tal cual, sino también hay unos factores, por ejemplo, el tipo de contrato indefinido, pues tiene un horario más o menos estándar, pero el temporal tiene mucha diferencia de horarios. Hay contratos temporales por horas, los médicos se contratan por horas ahora mismo, por lo menos en Madrid. Si descuentas el efecto del número de horas trabajadas, ¿verdad? Y la frecuencia de uso, y el tipo de ocupación, perdón, entonces las diferencias disminuyen. Esos son los puntitos que veis ahí, ¿vale? Los puntitos representan un análisis estadístico de qué ocurre si al efecto del uso le descuentas el número de horas trabajadas y el tipo de ocupación, ¿vale? Pero a pesar de todo, las diferencias persisten ahí, entre trabajadores indefinidos y temporales. ¿Y qué pasa entre empleados y desempleados? Ahí también son diferencias, ¿vale? Perdón, ahí no son diferencias, aquí son términos absolutos. Empleados, desempleados y fuera del mercado laboral, que son los o que no han entrado en el mercado laboral porque están estudiando de 16 a 25 años o porque están prejubilados. ¿De acuerdo? Bueno, pues como veis, los trabajadores empleados en general tienen puntuaciones medias más altas que los desempleados y que los que están fuera del mercado laboral. Lo que os decía antes de las competencias, ¿no? Si se usan, pues se pierden con el paso del tiempo, pero a mucha menor velocidad que las demás, ¿vale? La diferencia entre puntuaciones medias empleados y desempleados en España es 22 puntos. Y en el promedio OCDE, 18 puntos. Y los trabajadores desempleados están en riesgo de perder destrezas específicas o genéricas necesarias para conseguir un empleo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que convendría hacer? Pues una formación específica en tareas concretas que sean, que lógicamente demande el mercado laboral, ¿no? Bueno, a eso vamos ahora. O sea, hacen falta políticas activas de empleo y de formación en el empleo, activas, ¿vale? Bien. Esta voy a pasar rápidamente porque es el impacto de la educación ilustrada en matemáticas en el empleo. Digamos que un individuo, ¿vale?, con 48 puntos más que otro en matemáticas, tiene 2 puntos porcentuales más de probabilidad de estar empleado que desempleado. O sea, a mayor nivel de competencia, mayor probabilidad de estar empleado. ¿Vale? 48 puntos es una desviación típica en la escala. Ahí está España y ahí está la OCDE. ¿Vale? En España, estar desempleado, digamos, estar empleado, la competencia alta en matemática tiene probabilidad 4 puntos porcentuales más alta, ¿vale?, de estar empleado que desempleado, por alto nivel de competencia matemática. Vale, esto paso rápidamente. Desajustes laborales. Se miden tres tipos de desajustes. Desajuste en la cualificación, ¿vale? Es decir, esta es lo habéis oído hablar, ¿no? La sobrecualificación. Uno está desempeñando un puesto de trabajo con muchas menos, que requieren muchas menos competencias que las que uno en teoría tiene. Y la subcualificación, que es personas que están trabajando en un puesto para el que se requiere mayor cualificación que la que el individuo tiene. Bueno, este es un problema también serio. Desajustes en matemáticas, pues lo mismo, ¿no? Los trabajadores tienen un nivel de desempeño en matemáticas más alto o más bajo que el que su empleo requiere. O desajustes en el área de estudio. Personas que se han formado en una determinada profesión y resulta que ahora están trabajando en otra que no tiene nada que ver con la primera. ¿Vale? Bueno, pues estos desajustes, claro, crean importantes secuelas, no solamente en el desempeño de la tarea laboral, sino en la frustración personal de las personas que lo han hecho. No, claro, no, yo me he preparado para ser ingeniero técnico agrícola y resulta que tengo que estar trabajando de pasante en un despacho de abogados. ¿Vale? O en el Corte Inglés. ¿Vale? Bueno, mirad, demanda de titulaciones de alto y bajo nivel. Mirad dónde está España. Demanda de titulaciones, es decir, empleos que demandan titulación en España. Está ordenado por las demás, por las de inferior calidad, ¿vale? O sea, el país que más demanda de empleos de inferior calidad tiene, igual o inferior a educación primaria. ¿Vale? Es España.
Ahí está. Entonces, la proporción de empleos que requieren una titulación baja es muy alta en España. Muy alta. Es decir, son empleos de baja calidad. ¿De acuerdo? Con todos los respetos para los que desempeñan estos trabajos, estamos hablando de limpiadores o limpiadoras, camareros, camareras, los que controlan las hamacas en las playas, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Vale? Cuando la construcción estaba en el boom eran, pues, los peones de los ayudantes de los albañiles, ¿no? Y la demanda de empleos que requieren educación terciaria también es alta en España, como ya he comentado antes, con la informática, la electrónica, las matemáticas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero vamos, está ordenado en este sentido, como veis, ahí no hay un orden establecido, pero también se ve por la raya vertical que hay muy pocos países que tengan una demanda más grande que España, ¿eh? Terciaria o superior, ¿vale? O sea, hay una demanda. Luego, por otro lado, las ofertas no se ajustan a la demanda. Fijaos, la barra azul, ¿vale?, indica estudios universitarios de grado que hay en cada una de estas áreas. Y la barra naranja indica la demanda que hay, o sea, las ofertas de empleo que hay en cada una de estas áreas. Fijaos, esta es la de Educación, Artes y Humanidades. Esto es la proporción de estudios universitarios de grado que hay, la proporción de estudiantes que hay en los estudios universitarios de grado en estas áreas, y esta es la demanda que hay de empleo. ¿Lo veis? Esta es para Ciencias Sociales y Jurídicas, para Ingeniería, donde hay un déficit. Claro, lo veis, ¿no? Lo comentaba yo ayer con José María. Es decir, estas áreas van a requerir importar científicos de fuera de la Unión Europea. ¿De dónde? Pues de la India, de China, de Pakistán, ¿vale? Y en salud y servicios, pues hay mayor cantidad de, digamos, futuros titulados que la demanda de ofertas de empleo, ¿vale? Bueno, pero es que en la formación profesional ocurre lo mismo. La oferta de titulaciones tampoco casa bien con la demanda. Ahí tenéis, mirad, ahí tenéis la barrita primera de todas estas, digamos, familias, ¿no? Es la demanda, la oferta de empleo que hay en esa rama. Y luego están, la siguiente oscura es en ciclo formativo de grado superior y aquí en ciclo formativo de grado medio. Bueno, pues como veis, tampoco se ajusta, ¿no? En comercio hay mucha más oferta de empleo que alumnos en esa especialidad. ¿Os fijáis? ¿Vale? En transporte y mantenimiento de vehículos y artes gráficas hay una pequeñísima demanda de empleo frente a una enorme cantidad de estudiantes en esas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la oferta educativa no está ajustada al mercado laboral, a las necesidades del mercado laboral. Y claro, no lo puedes ponerla hoy para lo que pasa hoy, sino hay que hacer una inferencia. Porque claro, los estudiantes que empiecen hoy un trabajo, cuando se van a colocar es dentro de 2, 3, 4 o 5 años. Que esto puede haber cambiado. Eso requiere una política educativa y de formación a medio y a largo plazo. ¿Vale? Lo veis, ¿no? Fijaos la oferta en imagen y sonido. Yo trabajé en un instituto donde había una familia de imagen y sonido. Y fijaos la oferta de empleo que hay, era mínima. Y fijaos los ciclos formativos de grado superior, los alumnos que tiene. ¿No? Claro, esto es un problema serio. No adecuar la oferta educativa a la demanda de los mercados laborales, ¿no? ¿El por qué? Bueno, pues cada uno podemos hacer nuestra composición, tendremos una opinión u otra, ¿vale? Bueno, y luego aquí está el porcentaje de trabajadores que no se ajustan a su empleo. Es decir, que ya están trabajando, pero que tienen o bien un desajuste en la cualificación, o bien en las matemáticas en el medio, o bien... Vale, y os voy a dar las cifras muy rápidamente. En España, 1 de cada 3 trabajadores está sobrecualificado o subcualificado. Es decir, en total, el 32% está en una cualificación que no le corresponde. ¿Vale? Como veis, hay más sobrecualificados que subcualificados.
¿vale? Mayor proporción, quiero decir. ¿De acuerdo? Y está, pero no es una cifra extraordinariamente distinta de la que ocurre en el promedio OCDE. ¿Cómo ves, no? El 8% de los trabajadores tiene mayor competencia matemática que la secretaria de su puesto de trabajo y el 4% menos competencia. Veis que estas cifras son menores de las anteriores, claramente. ¿Vale? Por la demanda tan alta que hay de profesionales con conocimientos matemáticos. Y 4 de cada 10 trabajadores, es decir, el 40%, no se ajusta a su puesto de trabajo. ¿Vale? A su área de estudio, quiero decir. Es decir, el 40% de los que han terminado una titulación, de los que tienen una titulación, están trabajando en un área distinta a la que se titularon. Eso es un enorme gasto, creo yo. En España esa cifra es el 44% de empleados, ¿vale? Pero es que en Nueva Zelanda es uno de cada dos, es decir, el 50% trabaja en un área para la que no se tituló.